Te hablo como hacemos algunas veces, aunque la verdad es que muy poquicas. De forma sencilla, sin rollos, como a un colega, para mandarte un simple mensaje. Acho, mejor no vengas este año. A ver, no te asustes. Madre mía, si me oyesen mis capuchinicos. En el recreo lo hemos estado hablando entre colegas, que, en verdad, no se enteraría nadie si no vienes. Tú sabes que en Navidad nos vamos de fiesta, en plan, a las Tascas, a las Atalayas, al Tontódromo, a la Redonda. Hasta sueltan la lagrimilla floja o incluso nos hemos dado el gustazo de ser solidarios por unos días montando un mercado en Alfonso X. Es que tío, si no nos da el bajón y la verdad es que pasamos de rayarnos. Preferimos leer a miles de ojos o estar un ratico con el Facebook o el WhatsApp. Acho, ¿y si vienes qué? Eso no cambia que Pericles siga sin trabajo, que cuando pases por la fama te tiemblen hasta las pestañas, o que en la Redonda no estén las parejicas todas las tardes. Desde que éramos chiquiticos, el padre Miguel nos ha enseñado que cuando viniste por primera vez, los pastores fueron los primeros en acudir. Compartieron lo poco que tenían, además tan contentos. Y eso que no tenían casi nada. Eran los humildes, los pobres y marginados. Y nosotros teníamos que compartir, ya sabes, llevarles a los pobres los limoncicos, paparajotes, zarangollo. Ahora que nuestros padres se gastan mucha pasta en nosotros para comprarnos iPhones, iPads, y encima hay más regalos, la gente solo quiere llamar la atención. Desde luego que este panorama es para que nos mandes a tomar viento y te vuelvas al cielo viendo lo chungo que se ha puesto esto. Ahora, cuanto más tenemos, más numerito y folclore montamos. Calles iluminadas en los barrios más pijos y de más pasta. Cada año colocan el alumbrado navideño más pronto, en noviembre ya, y Mercadona pone ya mismo los polvorones en agosto. Regalos entre los que tenemos de casi todo. Grandes superficies haciendo sus ventas más gordas. Y todo en tu honor. Desde luego que es como para que te des la vuelta y salgas por patas. Y para colmo, se te cuela un abuelete vestido de rojo y con barba blanca que dice llamarse Papá Noel. Te ha salido la competencia. Ay, bueno. Que con este panorama tan chungo, no parece que merezca mucho la pena hacer una quedada por aquí. Además, seguro que si vienes a Murcia hace un calor que te mueres. Vamos, pa' sudar la gota gorda. Nosotros te queremos mucho, mejores amigos para siempre, aunque hay cosillas que no acabamos de comprender bien. Eres un tío legal, y con los regalos, los banquetes, botellones, el dinero, lo único que sacarás en limpio será un rebote total. Vaya cebada, Acho. Bueno, un besico. Ya nos veremos algún día. Unos alumnos de bachillerato.